¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Realicó Noticias, donde vamos a estar con toda la información. En un principio, obviamente, con la síntesis de la semana, pero también ya en vísperas del fin de semana y lo que será la decimotercera fiesta del asado en la localidad de Pincén. La verdad que es una fiesta realmente magnífica que va a comenzar ya desde las 9 de la mañana, se va a extender durante todo el día y va a proseguir por la noche. Por eso estuvimos dialogando con Matías Torres, que está en la coordinación junto a la comisión organizadora así del municipio. Nos explicaba vía telefónica sobre los detalles, sobre el programa, sobre las actividades, y aquí tenemos precisamente la nota. Estamos ultimando todos los detalles ya, a la espera de que llegue el sábado y terminando de definir todo para poder pasar una linda jornada. Bien, ¿y cómo ha sido en esta previa realizar el evento? ¿Ha habido llamados? ¿Va a haber asadores? Sabemos que siempre hay una gran cantidad de equipos de una amplia región. Sí, la verdad que tenemos una convocatoria bastante grande. Hemos tenido llamados de todos lados, nos han sobrepasado por todas las aristas, las parejas queriendo participar, y hemos tenido muy buena repercusión y muy buena convocatoria. Estamos a full con la venta de tarjetas, todavía hay entradas disponibles para la cena show, y recibiendo todavía inscripciones de artesanos. Lo único que ya no tenemos duda es para lo que son los espacios de comida y para los asadores. Esas inscripciones ya están cerradas. Comentanos, Mati, ¿cómo va a ser la jornada en la actividad? Porque sabemos que hay una actividad bastante intenso durante el día también, amén de el gran show y cena show que va a haber en el cierre, ¿no? Sí, tenemos una jornada extensa con una variedad importante de actividades, en la cual abrimos el predio con una expo rural, en la cual la entrada es libre y gratuita de la expo. En la cual presentamos ya una serie de productores y de maquinarias que van a estar presentes para exponiendo sus equipos y su producción, y también contamos con espacios institucionales como el colegio de secundario acá de Pincén, en el cual van a estar presentando toda su producción y su labor diaria, y así como también las instituciones como la policía, los bomberos, y la propia fiesta del asado, que va a estar colocando su stand. A eso comienza a las 9 de la mañana, junto con la jornada ganadera, en la cual está patrocinada por el Ministerio de Bioagroindustria, y presenta una serie de charlas y de buenas prácticas agropecuarias, las cuales ya se encuentra el link de inscripción en las redes de la comuna y de la fiesta del asado, para que todos los productores agropecuarios se puedan inscribir y puedan asistir a esta capacitación. Uh-huh. Y posteriormente está el predio obviamente abierto a una serie de artesanos y emprendedores que van a estar trayendo sus productos y distintas ofertas que tienen. Y también estamos recibiendo un grupo de autos antiguos que van a estar llegando al pueblo haciendo una carrera de regularidad, que van a estar llegando durante el transcurso de la mañana a Pincén para poder exponer sus vehículos y sumar a nuestra expo. Eso es lo que corresponde al transcurso de la mañana y parte de la tarde, porque después ya a las 4 de la tarde ya comienza el concurso de asadores. El cual este año, como te comentaba recién, hemos tenido una inscripción avasallante de parejas queriendo participar. Hemos tenido que reducir, lamentablemente, y poder acotarnos a la demanda que tenemos en sí de carne que tenemos que asar. Pero este año hemos podido admitir hasta 22 asadores, los cuales van a estar compitiendo a partir de las 4 de la tarde. Son 3 horas y media de asado, los cuales van a estar armando su stand durante el transcurso de todo el día. Van a poder venir a armar su stand, y para las
4 de la tarde, cuando tengan que estar, ya puedan estar listos para comenzar con la competencia. Bueno, la verdad que esto resalta sobremanera lo que ha sido la evolución de esta fiesta, ¿no? Y el interés que despierta en aquellos que gustan participar de este tipo de concursos, ¿no? Me imagino gente de toda la zona, ¿eh? ¿Qué localidades, por ejemplo, están inscritas? Sí, tenemos gente de toda la zona, de todos lados nos están llamando, incluso hasta el día de hoy sigue todavía gente comunicándose con nosotros, los cuales yo le pido enteramente disculpas, tomo este espacio para decirlo públicamente, con gente que ha competido muchos años y que este año no hemos podido dejar por cuestiones de lógicas, de las cuales no podemos asar carne de más. Entonces le pedimos disculpas, pero hemos tenido gente, hay gente inscrita de Jovita, de Intendente Alvear, de toda la zona de Realicó, me parece que hay, de Villa Huidobro, de Italo, de acá de Pinsen, sinceramente no tengo acá el listado, pero más o menos esa es la zona en la cual, de Río Cuarto también vienen a estar. Venimos abarcando un amplio rango en la zona. De Bunge también vienen, de Charlone también vienen, de Buchardo. Voy haciendo memoria y voy comentando. Pero tenemos 22 parejas que van a estar compitiendo este año. Y la verdad que estamos muy contentos con la convocatoria que tiene y esperamos a que tenga una buena repercusión en toda la zona, la Expo, y que pueda sumar justamente a nuestra fiesta y siempre resguardando la misma esencia de pueblo y lo que dio origen a esta fiesta, que es justamente el concurso del asado y la hospitalidad que se brinda desde la comuna. Buenísimo, Mati. Comentanos un poquito a la noche cómo va a ser. Me decías que todavía quedan entradas porque ya hay mucha reserva. ¿Qué costo tienen las entradas? ¿Cómo pueden pedirla? ¿En qué va a consistir el show también? Que sabemos que se han sumado artistas, sabemos, en estos últimos días. Sí, luego de la Expo y del concurso de asadores, el concurso arranca a las 4 de la tarde, finaliza 7:30, pero a partir de las 7 de la tarde ya se abren las puertas de la fiesta, del salón, porque ya a las 7:15, 7:30 ya tenemos artistas actuando en escena, los cuales se han sumado dos nuevos shows para esa noche. Va a estar tocando el dúo Amucay de la localidad de La Bulalle. Ellos van a ser quienes van a estar abriendo la noche en el escenario central. Y luego va a estar presente Por Siempre Cantores del Alba, un tributo a los Cantores del Alba, van a estar tocando antes de la cena. Luego va a comenzar, obviamente, vamos a tener la cena posteriormente la premiación del mejor asado de la región. Luego va a seguir un show sorpresa en el cual me tienen multado, no puedo decir quién lleva, qué show es el que tenemos disponible, así que eso lo queda guardado para quienes asistan al evento, pero es un show folclórico de un buen renombre que hemos recibido, y posteriormente va a estar como show central el grupo Seibo de la localidad de Cosquín, para culminar la noche, para seguir bailando un poquito más, va a estar cantando cuarteto, cumbia y todo tipo de música que podamos bailar y disfrutar, de Alejandro Bianchotti y de Winter Renanco. Así que tenemos una jornada extendida, bastante grande, no nos daba tiempo de ubicarnos sobre el escenario a todos, pero hemos armado una villa muy linda para que todos puedan disfrutar. Bueno, la verdad que una grilla muy importante, muy interesante, variada, porque hay desde charlas técnicas hasta también la presencia de los chicos, de los muchachos Nor-Sur
Para los amantes de los fierros, los stand, show folclórico, hay para todos los gustos, ¿no? La verdad que con todos los matices. Así que Mati, felicitaciones. Sí, sí, te escucho. Hay de todo un poco. Me quedó comentarte nada más el valor de las entradas. Las entradas se pueden sacar a través de Pase Show, de la aplicación de una plataforma web, de Pase Show. Ahí se crean un perfil, colocan un mail y una contraseña y buscan 13 fiestas del asado criollo y pueden comprar las entradas a través de ahí o llamando a la comuna, en el cual se puede pagar con transferencia, llamando a la comuna. Y las entradas están divididas en tres sectores. Un sector, que es el sector azul, que está más pegado al escenario, sale 40.000 pesos los mayores, 30.000 pesos los menores. En el sector verde, que está dividido por una pista del sector azul, que es el sector del medio del salón, tiene un valor de 30.000 pesos los mayores, 15.000 pesos los menores. Y el sector amarillo, que en la otra punta, se ubica un valor de 20.000 pesos los mayores y 10.000 pesos los menores. Menores son menores de 12 años, todo aquel que ocupe un espacio para cenar se considera menor, siempre que tenga 12 años, hasta 12 años cumplidos. Bueno, buenísimo Mati, la verdad que como te decía, un gran espectáculo, una gran fiesta, donde haciendo un poco y parafraseando esta gran fiesta, ponen toda la carne al asador, como quien dice, ¿no? Así que esta vez sí, tiran toda la carne al asador. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realicó Noticias. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Descubrir los secretos y la historia de las entrañas de la tierra. Estilo 152 esconde los secretos ancestrales de la Pampa. Con uvas producidas, seleccionadas en sus diferentes variedades en el desierto pampeano y elaborado en General Hacha. Estilo 152, auténticamente pampeano. Desde 1973 estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. El denominador común para el crecimiento es la responsabilidad en el trabajo. Gomería Nico.
Reparación de tren delantero, alineación 3D, servicio de gomería en general, venta de cubiertas nuevas y usadas, recapado y anillados. También servicio al campo llamando al 2331-410-020. Gomería Nico, en cruce de rutas nacionales 35 y 188. Teléfono 2302-671514. Gomería Nico, responsabilidad en lo que hacemos. Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo, 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías, oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Bien, continuamos con más información y en este caso vamos a ir al Consejo Deliberante porque alumnos del Instituto Parroquial Sagrada Familia presentaron un proyecto utilizando la banca del pueblo, como podría denominarse. En este caso ya lo han utilizado en otra oportunidad y en este sentido para presentar un proyecto sobre el tratamiento de los residuos electrónicos, que sin duda es un problema. Dos de los alumnos, precisamente alumnas en este sentido, presentaron el proyecto ante los ediles y aquí tenemos detalles. Uso de la banca abierta a estudiantes del Instituto Parroquial Sagrada Familia para presentar el proyecto sobre manejo de residuos tecnológicos. Invitamos a las alumnas presentes a fundamentar y hacer uso de la banca abierta. Desde ya, bueno, desde todo el cuerpo legislativo agradecemos el interés de que hayan acercado su nota solicitando hacer uso de esta banca que tiene la posibilidad todos los vecinos de Relicó de hacer uso para venir y en este caso, bueno, fundamentar su proyecto del cual vienen trabajando en el colegio. Agradecemos a los docentes que lo acompañan, a la familia, a los compañeros de curso. Señoritas, tienen la posibilidad ahora, si quieren hacer uso de la palabra, las escuchamos. Bueno, buenas noches, autoridades presentes, señoras y señores concejales y a cada uno de los que hoy dan cita para poder acompañarnos en esta sesión. Agradecemos poder estar haciendo uso de esta banca abierta. Somos un grupo de trabajo integrado por alumnas de sexto año del Instituto Parroquial Sagrada Familia. Somos Sofía Lobato, Guillermina Bombén, Agustina Salvadori y Sol Huertos. Desde el espacio curricular Construcción de la Ciudadanía, nosotras abordamos el contenido de políticas públicas y luego la profesora nos trasladó la consigna de pensar una idea que, con perfil de política pública que podamos aplicar en nuestra localidad. Así fue como surgió el tema de las 4 R's. Para esta idea se necesita gran responsabilidad ciudadana y instituciones intermedias que estén comprometidas con este fin. Como primer paso, nosotras buscamos una problemática en la localidad e hicimos hincapié en la importancia que tiene para cada una de nosotras el cuidado del medio ambiente y buscar una solución colectiva. Bueno, RAE es la sigla que señala residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, ya sea celulares, computadoras, fotocopiadoras. Estos residuos pueden tener efectos contaminantes, ya que contienen materiales que se pueden filtrar en el agua o en el suelo.
En nuestra región se acumulan gran cantidad de estos RAE, ya sea en los hogares, en las oficinas públicas o peor, mezclado con los residuos domésticos. La gestión inadecuada de estos RAE afecta a toda la comunidad, por eso hay que buscar soluciones integrales conjuntamente. Bueno, también nosotras proponemos el proyecto CRAE, que es el Centro de Reciclado de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Nuestro objetivo es crear un lugar de acopio y luego así poder gestionar su traslado, promoviendo una ciudad más sustentable y verde. Para entender mejor este problema, nosotras hablamos con distintos actores que fueron claves para llevar a cabo este proyecto. El primero fue José Nazareno, que nos explicó la importancia de gestionar adecuadamente el uso de estos RAI y fue principalmente el que nos motivó a llevar a cabo este proyecto. Luego nos reunimos en reiteradas ocasiones con Norma Falco, que es la contadora responsable de Copagua. Ella tuvo una dedicación impecable y una paciencia detenida con nuestra preocupación y nos contó que anteriormente ya habían trabajado con la empresa Progeas. Y nada, nosotras evaluamos los costos y nos dimos cuenta que iba a ser difícil poder sostenerla en el tiempo debido a su logística y ejecución. Luego también para nosotras había una institución también que podía ser importante y era la escuela EPET, por eso hablamos con el director Claudio Gareis y nada, quien le quien le contó a su equipo de gestión y nada, nos manifestaron que podían participar del desguace y la clasificación de fax, fotocopiadoras y computadoras, no de los celulares, ya que tienen materiales que no se pueden manejar. Y nada, también era una oportunidad para los alumnos de aprendizaje. Y también nos reunimos con Leticia Ambrisi cuando entendimos que la dimensión burocrática administrativa debía ser gestionada por una institución intermedia que lograra funcionar nuestras ideas con las del Estado. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, señorita. Bueno, primero, buenas noches a todos. Bueno, y siguiendo con lo que decía Sofi, nuestra propuesta es poder utilizar los galpones de Ferro Expreso como un centro de acopio temporal. Conseguimos dos momentos en el año para que los vecinos puedan acercar allí sus residuos y luego ser transportados hacia la localidad de Tigre, que es donde se encuentra una cooperativa de trabajo que trata los residuos eléctricos y electrónicos. Bueno, como decía Sofi también, nosotros quisimos incorporar a la escuela EPET para que ellos participen activamente en la clasificación, más que nada, de los RAE, ya que hay algunos que nosotros podemos volver a reutilizar esas piezas, como son las unidades de alarma, los faxes, las computadoras, y le podemos extraer, por ejemplo, material plásticos, metales o componentes eléctricos. Y no así algunos que contienen sustancias tóxicas y requieren un cuidado especial, como son los celulares, por las baterías de litio o otros artefactos que contienen mercurio en su interior. Bueno, una vez que la escuela de PET haga esta clasificación, nosotros, luego de una larga investigación y de hablar con varias empresas y cooperativas, seleccionamos a la cooperativa de trabajo Puro Scrap, que se encuentra en el partido de Pacheco de Buenos Aires, que se encargan de una gestión integral de los residuos y cumplen con todas las normativas vigentes sobre el medio ambiente. Y nos interesó mucho que lo hacen sin ningún costo y se encargan desde la recolección hasta el reciclaje final de los RAE. Bueno, para nosotros es muy importante que nosotros es muy importante esto, ya que no solo no vamos a estar contaminando ni el suelo ni el agua, sino que vamos a evitar que la comunidad se exponga a sustancias tóxicas y estaríamos contribuyendo a una economía circular donde todo vuelve a la cadena de producción.
Bueno, y además involucrar a los estudiantes de la escuela de PET, nuestra idea es que bueno, no solo sea una experiencia práctica para ellos, sino que pueda educar a las próximas generaciones sobre la importancia del tratamiento de los RAE. Fomentar una cultura de sostenibilidad y crear un pueblo verde a través de la colaboración de las instituciones, el municipio y empresas privadas que se comprometieron. Y para cerrar, algunos datos que nosotros leímos del Observatorio Mundial de los Residuos Eléctricos y Electrónicos en un informe que realizaron en el año 2020, arrojaron datos de que en Argentina se producen 465.000 toneladas de RAE. Un 60% termina en basurales o rellenos sanitarios, un 5% es tratado debidamente y el restante, que sería un 35%, lo tenemos acopiados en nuestros hogares. Para ponerlo en cifras, 5 de cada 10 celulares son acopiados, 1,5 llega a un taller de reparación con la idea de volver a tener esas piezas y solo 1 es tratado debidamente. Pero lo interesante es que esos 5 o 6 celulares que son acopiados en algún momento terminan igualmente en basurales. Y algo también que nos llamó mucho la atención es que no solo es un grave foco de contaminación, sino que también daña nuestra salud. Y por ejemplo, para las mujeres pueden tener problemas en el parto, daños en el ADN, problemas en la piel, problemas en el desarrollo neuronal. Y bueno, esa fue nuestra investigación y les queremos agradecer el espacio de escucha y esperemos que tomen nuestra propuesta con el mismo entusiasmo que la tomamos nosotras. Y le queríamos agradecer a Leti, que sabemos que estuvo en contacto con gente de Ferro Expreso y demás y se tomó el compromiso con nosotras. Muchas gracias. Seguimos con más información y en este caso vamos a decir que José Seco presentó sus obras literarias en la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda. Lo hizo el pasado día viernes. Agradecemos por la cobertura a Natalisa Albadori y Juli Rossi, que les agradezco muchísimo por haber realizado la cobertura, ya que no nos encontrábamos en la localidad. Y aquí tenemos detalles de lo que fue esta presentación. Pero ya hace mucho tiempo lo tenemos en Jericó. Las flores siempre se alegran si José Seco las mira, porque saben que al segundo les dedica una poesía. Por eso preguntaba yo, el que quiere preguntar o el que quiere participar. Yo me olvidé de preguntarte. Sí, fue muy ameno, muy lindo, muy entretenido. Sí, porque más que era el único orador y tenía que manejarlo para no cansar a la gente.
No, no, pero fue entretenido. No, pero no, 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 da gusto escuchar. Muy lindo. Bueno, es la ventaja de haber vivido mucho y haber observado mucho todo lo que me rodea. Y sigo observando. Sí, siempre, por eso me hacían el loco, porque yo, porque todos estaban compenetrados en algo, yo estaba en otro lado. Claro. Yo estaba en otra parte. Esta era como que siempre estaba ahí. Todo me llamaba la atención. Y desde un insecto hasta un pájaro en vuelo, hasta lo que sea. Y bueno, eso terminó por eso. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realicó Noticias. La creatividad es una extensión natural de nuestro entusiasmo. Sol Naciente, un espacio donde encontrás lo que tu imaginación necesita para seguir creando. Todo tipo de materiales para manualidades, artísticas, librería y ahora incorporamos descartables. Sol Naciente, siempre junto a vos. Teléfono 2302-691204 o 56-2261. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Que siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF La Pampagonia. Más de 2.500 comercios adheridos en toda la región. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Ferretería San José, repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Atención Anchorena y todo el centro del país. Se viene la 13ª fiesta de la Madre Sanluiseña, 6, 7 y 8 de diciembre en Anchorena. Gran concurso de pialada, cabalgata, entrevero de tropillas, desfile, peña, jineteada, broches de oro de primer nivel y montas especiales. Además, el Torito de Dúo versus Juan Bobadilla y Ramón Córdoba en el Agarrate de Reale. Además, gran baile el día 6 con La Herrera para disfrutar a pleno con toda la familia. 13ª fiesta de la Madre Sanluiseña en Anchorena. Los espera. La creatividad es una extensión natural de nuestro entusiasmo. Sol Naciente, un espacio donde encontrás lo que tu imaginación necesita para seguir creando. Todo tipo de materiales para manualidades, artísticas, librería y ahora incorporamos descartables. Sol Naciente, siempre junto a vos, en Paseo del Triunfo de Realicó.
Teléfono 2302-69204 o 56-2261. Atención, amantes del buen sabor y la tradición. El sábado 12 de octubre, prepárate para vivir la 13ª edición de la Fiesta del Asado Criollo en Pincén. Fiesta del Asado Criollo en Pincén. Y este año viene con sorpresas que no te podés perder. Celebramos los 119 años de la fundación de nuestro querido Pincén con una nueva modalidad, la primera Expo Rural. Un día lleno de actividades para toda la familia. Charlas informativas, stand de artesanos con lo mejor de nuestra cultura local. Con lo mejor de nuestra cultura local. Food Track, con delicias para todos los gustos y, por supuesto, nuestro tradicional concurso del asado criollo para coronar a los campeones de esta nueva edición 2024. Será una jornada llena de sabor, música, alegría compartida con nuestra comunidad. Muy pronto, el sábado 12 de octubre, estaremos cenando bajo el cielo estrellado, bailando al ritmo de nuestras raíces y viviendo momentos inolvidables en la 13ª fiesta del asado criollo en Pincén. Organizan la Secretaría de Cultura y Deporte de la Comuna de Pincén y Comuna de Pincén. Seguimos acompañándolos con más información y estuvimos en la gran fiesta criolla en la ciudad de General Pico, organizada por el jinete que nos va a representar en una de las categorías, en Bastos y en Cimera. Precisamente el año que viene Jesús María a todos los pampeanos nos va a estar representando, y también junto al Centro Tradicionalista Maracó organizaron esta gran fiesta criolla que la verdad fue un éxito, superó las expectativas. Ya anticipadas, había 1.800 entradas vendidas y además después se sumó mucha más gente. El día domingo allí estuvimos con nuestras cámaras, recorrimos el predio y aquí tenemos imágenes. Y hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón. Y al mojarse el coembá con el rocío de la aurora, llora su luto el carao en la laguna totora. El camino más bonito que en la vida conocí, pues tu corazón tan grande como el mismo sol, que le diera luz y vida a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor, era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto, si en mi pecho te quedaste para siempre. Ven, 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 que viene y que va, tu ausencia se siente mal. Morenita,
terminar con mi dolor. Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto, si en mi pecho te quedaste para siempre. Ven, 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 que viene y que va, tu ausencia se siente mal. Morenita, cuánto lloro estar contigo. Espinillo en esas frías mañanas, a sola frente a la escuela humilde como tus canchas. Cuántos niños escueleros y acercantes hasta las letras, hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen maceta. Porque soy el burro viejo, me quieren sacar del puesto porque hay
prefiero las manadas aunque no haya capín. Yo voy a quedar aquí para morir en mi ley. En mi ley de morir. Que por el campo pasa la vida agitada, presidiendo a la manada y hasta la yegua madrina. Despacito te le arrimas y te da una pateadura. Levanta tu cara dura y empezás a rebuznar, y empezás a rebuznar. Más le gusta que allá le miren la mal peinada. De más se cree la Silvia Bravo la mal peinada. Y hay un gaucho que se le arrima la mal peinada, porque no quiere contreverarse con la manada. Dice que vino de Buenos Aires la mal peinada, es la sobrina de don Ramón, el de la farmacia, que de visita vino a pasar el fin de semana. Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada. Todo el pueblo solió a mirar y los perros la van ladrando. Tiene el pelo color variedad la mal peinada, que me contás. Ya que por ahí anda la mal peinada. Ahora en la Y no le gusta bailar el chamamé. Tiene pollera de minifalda la mal peinada, y hasta las medias y los zapatos cole brillaba. Todo ceñido bien ajustado la mal peinada, como un matambre un arrollado que caminaba. Se fue pa'l baile el chamamesco no le gustaba, bailaba sola y a los saltitos como una rana. Todo decía que esa muchacha no estaba sana, y por las dudas la policía la puso en cana. Bataleaba y gritaba de más. Ay, nomás ordenó el comisario que se vuelva para la capital, que ese pelaje no es para acá. Añame un papel, H, oye, asaba. En la ciudad de Asunción, para que haya apego, Arecopete y Cuña, Marcelina Rosa Rivero. Día sábado Caru, Otto Cache de la Guardia, Ama y Chamba con la cervecería americana. Caru allí prepara, Ama y Chamba po, Azagüeche vecino, Niña Cape Señor Yapo. Y así estamos saludando con mucho cariño al amigo Negro Fernández de Goya Corriente nomás. A toda la gente de Rosario Santa Fe y la gente de Galvez, y como dice, Calla Pointe ese caso a Sante Ambapón. A las 12 de la noche, Chedre Leo Peguajo, Aope Marochea, Tarda lleno taque. Ayu ayu la cheroga, oye motema la cheroque. Aupe marochea y tan seta y pasea. A las 3 de la madrugada, che vecino bañemos ya. O saltaba y güey, cheve Marcelina Mateo. Oh, güey, como güey, oja sacreo, che boa.
Me recuerdas una flor, una ilusión, una estrellita alegrando mis nostalgias, una canción de amor, un río, una pasión, el cielo azul donde se van mis sueños. Me recuerdas aquel beso de una vez que se da solo cuando se entrega el alma. Añoro tu calor pensando que no estás, tristemente me recuerda nuestro Dios. No puedo hallar consuelo a mi tristeza y me atormenta tu boca en mis sueños. Recuerdo tu calor, me invade el sinsabor, solo pienso que tú nunca volverás. Quiero pensar que fuiste algún verso y en sus estrofas deshojé mis velas. Palideció su amor, se apagó su fulgor y nunca más volví a saber de ti. ¿Me recuerdas el paisaje de mi ayer? El rubio trigo quedó... Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realicó Noticias. 13 de octubre, gran fiesta del domador en Embajador Martini. Organizada por el Centro Tradicionalista Fogón de los Gauchos, con 1.100.000 pesos en premio. Y atención los amigos pilcheros, abonan solamente a la entrada. 13 de octubre, fiesta del domador en Embajador Martini. Para contactos, 2302-525341 o 540760. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta. Vinos Uvita, Cavic, Viñas Riojanas, Galletitas Mauri, Fantoche, Alfajores Guaymallén, Agua Mineral Villavicencio e Ives, Sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. No te pierdas el tren de los mejores precios. Ahora en Realicó, Mercado Norte. En Belgrano y Mitre, super precios, super promociones. Carnicería, verdulería, panadería. Toda la variedad en productos de primera necesidad. Toda la variedad en productos de primera calidad. Y a los precios que vos estás buscando. Mercado Norte. 2302-58-5428. Acordate, Belgrano y Mitre. Mercado Norte. Marca tus precios. Te esperamos. Cómo te vestís dice mucho de vos. Ser auténtico, con estilo y personalidad también. Viga, indumentaria para damas con exclusividad para la zona, con la mejor ginería del país. Viga, también con exclusividad de bootlegger, indumentaria para hombres. Viga, en Avenida Mulali 1335, Realicó. Bueno.
Burgos Metalúrgica. Construcción y reparación de galpones, tinglados, plantas de silos, estructuras para producción de cerdos. Construimos galpones desmontables para jardines, servicios a campo, herrería artística. Años de experiencia avalan nuestro trabajo. Burgos Metalúrgica. De Marcelo Burgos, 2302-531950. Realicó. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. Tuvimos la posibilidad de dialogar con algunos protagonistas de esta fiesta, como el caso de Brian Mormón, el domador, jinete que nos va a estar representando en Jesús María, con Norberto Nieva, este payador radicado en la provincia de La Pampa, y Rodrigo Poma, que es un joven payador que hace apenas 3 años comenzó, porque le gusta, porque es un apasionado de las jineteadas. Es de Bernardo Larroude y estuvo charlando con nosotros. Así que aquí tenemos la nota con ellos tres. Acá en la agrupación Gaucha Maracó con el relator de muchas jineteadas que cual nos tocó coordinar y nos tocó estar, con Norberto Nieva. Una vez más nos encontramos un domingo y nos encontramos acá en Maracó. Norberto, todos los domingos en todos lados, ¿no? Bueno, Julio, la verdad que un gusto de encontrarme hoy acá por General Pico. Y siempre poniendo los floreos en la jineteada, así que gracias a Dios con bastante trabajo este 2024 y bueno, esperando el 25 que se viene con lindas propuestas, así que bueno, en la lucha siempre, hermano, siempre hemos caminado, grande, chica, lejos, cerca, pero siempre estamos, siempre tratamos de estar y siempre estamos con la buena predisposición a las organizaciones también, porque en estos tiempos difíciles no es fácil, pero siempre la seguimos peleando, hermano. Norberto es un hombre que, a pesar de ser payador, coordina las fiestas también. Tiene 2 fiestas muy importantes él, que el año pasado la hizo, este año la hizo allá por el mes de febrero, y después hizo la fiesta del Día del Niño en Santa Rosa, después está en distintos lugares, y bueno, qué lindo sería llegar a un festival grande también, Norberto, ¿no? Estamos siempre con yo pues soy un agradecido igual, yo siempre soy un agradecido porque a mí la Patagonia me ha dado muchos festivales grandes, que es donde voy hace muchos años, debe ser más de 25 años que voy a la Patagonia, llegamos a dedo con el bolso y la guitarra hace muchos años. Y siempre, todos los años, seguí volviendo, como la fiesta del Sauce, del Choclo y la Humita, la fiesta del Chacarero, el Hombre Campo. Hemos estado en la fiesta del Puestero, qué sé yo, después hemos estado en distintos lugares, ¿no? Comodoro, Rivadavia. Bueno, un agradecido, hay que ser un agradecido. Y bueno, y La Pampa ya hace un montón de años que vine acá y me afinqué acá. Y siempre me está dando sus festivales. He tenido la suerte también de estar en Intendente Alvear en alguna época. Yo soy un agradecido a todas las comisiones. No hago diferencia ni grande ni chico, así que para mí... Es hacer domingos y hacer camino y de eso se trata, Julio. Mira vos, entonces, qué bueno, ¿no? Porque sinceramente uno que a veces que anda en distintos festivales grandes, que también diga que los festivales chicos también son como los grandes, porque de eso se trata y de eso es el trabajo. Bueno, Norberto, ¿cuáles son los próximos lugares que tenés? Y ahora tenemos la semana que viene, tenemos la fiesta de embajador Bartini, después tenemos en Catriel,
Río Negro el 19 y 20, después el 27 estamos en Montañeva, que estamos contigo. Y bueno, y noviembre se viene con un montón de fiestas, hasta fin de año completo casi, ¿eh? Así que contento. Tenemos hasta el 25 de diciembre, que el 25 de diciembre vamos a estar en la línea sur con la tropilla de Enzo Vega y con el coronel. Allá en la línea sur de Río Negro vamos a estar festejando la Navidad como hace muchos años que voy a Jacobasi. Así que bueno, un montón de fiesta y contento. Bueno, agradecido Norberto y bueno, y agradecido también de que a veces nos te convocamos y gracias a Dios siempre has estado y has estado al pie del cañón con nosotros. Un saludo para Entre Potros y Palenque y ya seguramente en algún otro festival nos vamos a encontrar. Gracias a vos, Julio, por tenerme siempre en cuenta. Espero que el año que viene nos junte de vuelta al camino y nos junten las organizaciones. Vos, como siempre te he dicho, aparte de la jineteada, tenemos una amistad, así que vamos a estar siempre a disposición. Un abrazo grande para Entre Potros y Palenque y que el 25 se venga cargado de festivales y que haya muchos programas como estos que difunden al tradicionalismo que hace mucha falta, mucha pero mucha falta en estos tiempos donde han invadido otras cosas a través de las redes sociales que tanto se habla, pero hacen falta estos programas. Palenque, en la localidad de General Pico, con Brian Mormón, coordinador de la fiesta en la agrupación Gaucha Maracó. Brian, nos superó la expectativa. Buenas tardes, Julio, y sí, la verdad que, bueno, no esperábamos tanta gente, pero la verdad que muy lindo. Así que vamos a ver cómo termina el día. Hasta ahora va muy bien. Brian, bueno, te pusiste la fiesta al hombro. Nosotros un ratito le hicimos una nota a Lolo Graglia y él nos dijo que te había puesto la fiesta al hombro, la agrupación al hombro. Y creo que, bueno, a él también le superaron la expectativa porque se no esperaba tanta gente como vos. Pero creo que esto nos merecíamos todos nosotros los que andábamos los domingos, tener una fiesta en General Pico. Así que yo de mi parte también felicitarte y agradecerte por tener una fiesta y por convocarnos de alguna manera. Y bueno, Brian, esto creo que va a ser el puntapié inicial de otras fiestas más y seguramente y allá para que te vayas, que sumaría contento de lo que hiciste acá. Sí, la verdad que bueno, hacer una fiesta en mi ciudad que es lo que más quería yo. Y la verdad que sí, te hace emocionado porque tanta gente es como muy lindo que te acompañen y todo eso. La verdad que sí, no esperamos tanta gente, los rebalsaron en la cantina, en todo, pero bueno, de los errores se aprende y la verdad que bueno, que, como te decía, ojalá que termine bien el día para que sigamos teniendo algo acá. Sí, seguro que así, seguramente va a terminar bien el día porque cada uno hace su trabajo y cada uno está en su lugar que corresponde, así que es así, vos con la cabeza tuya ahí adentro del campo de jineteada para que podamos terminar la tarde y las montas especiales tuyas, la del Tato y la de Joaquín Cisnero, así que seguramente va a salir una muy muy buena tarde de jineteada. Y bueno, Brian, agradecerte una vez más como te dije recién y bueno, dejarle un saludo a Entre Potro y Palenque y alguna otra invitación que tengas. Bueno, gracias Entre Potro y Palenque por venir con las cámaras y nada, agradecer siempre a toda la gente, a los chicos de trabajo, a todo, no solamente yo hago las cosas, porque si no hay alguien atrás tuyo no puedes lograr nada. Y bueno, Lolo, bueno, usted, si un poquito de cada uno la podemos, o sea, lograr esto. Así que nada, muchísimas gracias y la verdad que bueno, lo esperamos todo el otro fin de semana en Montañeva. La verdad que gracias a Brian, a toda la gente que confió en lo que uno hace, ya que hace medio pocón que estamos en esto, pero muy contento. La verdad que dimos todo, como siempre, cada vez que subimos al escenario, muy buenos compañeros. Así que muy contento, muy cómodo me sentí. Bueno, vengo, arranqué allá por el 2021, medio de a poco, porque bueno, por razones de trabajo por ahí no podía salir. Pero firme hace dos años que ya vengo en distintas fiestas, he estado animando jineteada. Esto es medio, mis tíos fueron siempre montadores, pero bueno, siempre digo que mi papá nunca montó ni nunca anduvo con esto de animar jineteadas, nada de esto. Es como algo que siempre lo miré de chico, siempre me gustó, siempre jugaba así cuando era chico a animar jineteadas y esas cosas y bueno, y un día me largué, medio de grande, pero me largué porque bueno, por ahí también la vergüenza, ¿no? De tímido chico de campo, por ahí me costaba mucho estar entre la gente. La primera vez fue en una invitación en el centro El Entrevero, en Agustoni, en una nocturna que se hizo ahí, y me hizo conocer Ricardo Chávez, me dio para que suba a animar dos caballitos, tres, y bueno, y después profesionalmente, como quien dice, volví al año siguiente a Agustoni, a Agustoni animar. La verdad que sí, ojalá
que sigamos creciendo. La verdad que siempre esto lo hago con mucha seriedad, con mucho respeto y siempre aprendiendo, porque bueno, errores voy a tener como tiene cualquiera. Y la verdad que vimos un nivel de caballada como de jinetes muy bueno, que salieron a todo nada. La monta especial es impecable, chicos que están jineteando, los tres campeones que nos van a representar el año que viene en Jesús María. La verdad que para mí, hoy tengo que decir que fue un orgullo animar esta calidad de jinete. La verdad que tengo que decirlo y estoy muy contento. La verdad que estoy muy contento. Bueno, yo estoy más o menos como vos con respecto al tema de la cámara, en cuanto al tiempo, quizá un par de años más nada más. Pero a mí lo primero que me sorprendió es la gran cantidad de gente joven que sigue viniendo, de chicos, de chicas. No es gente grande, uno piensa a veces jineteada, piensa que hay gente grande, pero la verdad que es impresionante la cantidad de jóvenes que vienen. Sí, la verdad que sí, y eso es lo bueno en esto, de que se involucre la juventud, ¿no? Para que esto tan lindo para nosotros, lo que es la jineteada, las cosas criollas, que no se pierdan, ¿no? Y estaba viendo la gente que lo acompañó, Brian, son chicos muy, muy humildes, gente buena, joven, que están con ganas de trabajar siempre, y bueno, y lo hemos visto por hoy, por el tema de las redes sociales, que todos los días se veían que estaban de muy temprano hasta de noche laburando para que lo que se vio, para este hermoso fiestón que hicieron. Y estoy como Rodri Poma en Instagram, en Facebook. Rodri Poma, así con Y. Y para contratarme, 2302-206866, ese es mi número para el que me quiera contratar, bueno. Vamos a estar predispuestos. Continuamos con más información. Nos vamos a la exposición rural de Eduardo Castex. Aquí tenemos la palabra del presidente del Club Estudiantil, Lucas Bruno. La 15ª edición de Expo Castex es una realidad. Para nosotros es un gran orgullo ver este predio colmado de maquinarias, de stand, y queremos agradecerles a todos, porque entre todos hemos podido hacer realidad esta exposición. Miramos para atrás y pasaron 15 años y podemos decir que esta exposición se ha consolidado. Ese sueño de dirigentes de hace 15 años atrás, de que el club tuviera un evento para poder generar recursos que nos permita a lo largo del año como institución poder llevar adelante cada uno de nuestros objetivos deportivos, hoy ha tenido un crecimiento y, como dije, se ha consolidado para ser hoy la exposición que hemos logrado tener, porque no tengo dudas que Expo Castex se ubica entre las exposiciones más importantes de la provincia de La Pampa, y que sin duda Expo Castex es un evento muy importante para nuestra localidad. Como les decía, van a poder ver el predio repleto de maquinarias, con una gran variedad de stands que van desde lo comercial, lo artesanal, lo industrial, tanto externos como internos. Como les decía también, Expo Castex no solo es importante para el club estudiantil, sino que también lo es para la localidad. Y como lo dije cuando presentábamos la Expo hace 15 días atrás, Expo Castex es la fiel representante de nuestra localidad. Quiero por último agradecer a todos los expositores, cabañeros, instituciones que una vez más nos han acompañado y nos han permitido que podamos llevar adelante esta muestra. Agradecer también al gobierno de la provincia de La Pampa por la colaboración brindada en una nueva edición, a la municipalidad de Eduardo Castex, que a través también de sus distintas áreas hemos podido llevar adelante este evento. A la cooperativa de Eduardo Castex, al Banco de la Provincia de La Pampa, al diputado Sergio Pregno, al señor Tato González también por las gestiones realizadas, y principalmente, como lo digo siempre, a toda la gente del Club Estudiantil, porque esta muestra
es diferente a las muestras que por ahí podemos ver en el resto de las provincias. Esta muestra es llevada adelante por una institución deportiva que su gente deja horas y horas de su vida para dedicársela al club. Hoy me toca a mí ser la cara visible, pero conmigo hay un montón de gente que está trabajando en las cantinas, atendiendo a los expositores, y que juntos podemos llevar adelante este evento y podemos posicionar a Estudiantil en la provincia de La Pampa, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional y social. Muchas gracias y que disfruten de la muestra. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Relicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Buen fin de semana para todos. Que Dios los bendiga. Será hasta entonces. Chao.